全ての物事には意味がある。魔法を通じて知った唯一のこと。Muy buenas a todos los suscriptores y audiencia de YouTube. Y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew 54. Y esta vez, bueno, pues todos ustedes me van a preguntar por qué no estuve haciendo video ayer lunes. Y bueno, es que tuve una pequeña enfermedad. Sí, me enfermé. Bastante feo, debo decirlo. Por lo que si ustedes me están escuchando algo gangoso o algo ahogado o esto, puede ser porque llevo tapabocas. Sí, estoy llevando tapabocas y es que en mi casa está haciendo mucho frío, debo decirlo. Y sobre todo pues con la enfermedad que, pues porque me agripé. Entonces pues por lo tanto no pude hacer video ayer, sí, ayer lunes. Pero hoy vamos a hacer dos videos. Bueno, el primero va a ser acerca pues bueno de las noticias y todo esto. Y el segundo pues vamos a hacer otra vez en otras unidades que pues obviamente más de suscriptores me piden. Que lo subiré después en el, pues apenas resuelve el tiempo. Bueno, entonces primero, bueno, han llegado varias noticias, sí, varias noticias interesantes al juego, sí. Las cuales las vamos a ver ahora mismo. Y seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué no presentaste acerca de la actualización del juego? ¿Sí? Bueno, esa actualización ya se aplicó, ¿sí? La versión 4.5.2, la actualización más reciente. Que este es para poder, ¿cómo decirlo? Solucionar problemas de compatibilidad con la versión 4.5.0, ¿sí? La versión 4.5.0 le dio mayor compatibilidad a los iPhone X, a los iPhone X. Pero el problema es que para los aparatos más viejos y todo, pues habían unas funcionalidades que están un poco bugueadas, por decirlo así. Entonces para arreglar eso, pues la versión 4.5.2 arregló esos problemas. O bueno, se supone que debía arreglar esos problemas, ¿sí? Entonces, ¿sí? No, para los que estén viendo este video, pues les recomiendo actualizar una vez la versión 4.5.2, pues para que puedan disfrutar del juego con total tranquilidad y normalidad. Y bueno amigos, regresamos otra vez con Akira 100%, sí. Para los que no han visto acerca de Akira 100%, les voy a dejar el link en la descripción del video sobre, pues para mostrarles quién es Akira 100%, sí. Pero bueno, aquí vamos a regresar con una pequeña colaboración entre The Alchemist Code y Akira 100%, ¿sí? Bueno, aquí aparece un nuevo personaje. Pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que dicen los kanjis. A ver, si no me equivoco, la nueva persona de esta chica se llama... A ver. Muy bien, esta muchacha se llama como Mito Tsukino, creo, me parece, Tsukino Mito. Bueno, es una personaje japonesa virtual, dicen virtual, ¿sí? Que es una youtuber virtual japonesa. No sé si sea algún tipo de bajito de eso. Esperen un momentico, lo vamos a investigar un poco más en detalle para saber quién es esta personaje. Y sí amigos, tal parece que es como una youtuber oficial. Si sí, este es su cuenta de YouTube, Itotsukino. Tiene 248.000 suscriptores. Uy, casi 249.000. Es algo increíble, debo decirlo. Videos subidos, sí, es como una youtuber virtual, parece. Sé que es una personaje creada. Y... ¿cómo decirlo? Esta va a estar junto con la colaboración de Akira 100%, es decir, que va a estar en colaboración con Akira 100%, según las noticias, pues para para que crear esta colaboración, ¿sí? No sabemos cómo va a ser el contenido de esta colaboración con The Alchemist Code, pero supuestamente creo que parece ser que esta chica, Mito Tsukino, va a aparecer en el juego de Alchemist Code como una unidad, si no me equivoco. Si me equivoco, pues me dan un golpe de eso, sí, en serio, porque ves, no debo entender mucho de lo que dice acá, realmente. Pero pues, una personaje, como una especie de hincho, dicen así, clase presidente o presidente de clase, bien vestida y bien, y con buenos comportamientos, pero que es como una tsundere, parece ser, sí. Aunque sí, exactamente, pues no tengo mucha información acerca de ello. Pero pues ustedes lo pueden buscar después ahí para poder comentar en los comentarios. Sí, ustedes me colocan en los comentarios a ver qué opinan acerca de esta chica. Y si lo han escuchado o han escuchado acerca de esta chica mucho antes, pues me lo pueden comentar. Ponen en los comentarios
pues para saber un poco más acerca de esta chica, sí, porque pues la información que encuentro eso está solamente en inglés y me da pereza traducir del inglés al español, o sea, sí, vamos a hacerlo también en japonés al español, pero también me da pereza. Y también, como dije antes, estoy un poco enfermo, así que pues no me gusta gastar un poco mucho de tiempo aquí hablando de esto, sí, porque pues tengo la garganta un poquito la dolorida y toda esa vaina. Entonces, bien, amigos, aquí está toda la información que ustedes pueden encontrar. Si por su caso quieren saber más acerca de pues Mito Tsukino de Akira 100% y después de los del próximo Nico Life, creo que es este que está el link acá, que creo que va a ser dentro de un día más o menos, si no me equivoco, horario en Japón va a ser a las 8 de la mañana más o menos, si en mi país Colombia va a ser a las 8 de la mañana si no me equivoco. Aquí pueden ver el link que les va a llegar hacia el live, que pues va a conducir pues a la información adicional que se encuentren en esta colaboración, que va a ser un poquito más pues rarita, así. Entonces pues no sé qué va a pasar acerca de esta colaboración, si va a ser Mito Tsukino una unidad pues jugable en el juego de Alchemist Code, o si pues será algún evento especial para obtención de materiales raros o algo así por el estilo, sí. Pero bueno, vamos a ver las los detalles de esto un poco más adelante. Para los que quieran saber más acerca de Akira 100%, pues lo pueden encontrar en la descripción. Voy a dejar el link del video donde yo explico, donde yo muestro quién es Akira 100% en la descripción del video. Así que no se preocupen, lo voy a dejar ahí para que ustedes le hagan clic y lo puedan ver. Y bueno, amigos, tal parece que va a regresar la colaboración entre The Alchemist Code. Bueno, va a regresar la colaboración triple entre The Alchemist Code, Phantom of the Kill y Shinobi Nightmare. Sí, va a regresar la colaboración entre estos tres, la colaboración triple, decimos, sí, que va a iniciar el 9 de agosto a las 15 horas horario en Japón, sí. Entonces va a ser bastante interesante esta colaboración, sí. Donde ustedes también pueden obtener la unidad gratuita a Materaz, sí. Entonces pueden obtener a Materaz aquí en sus tres trabajos, obviamente su tercer trabajo como profesor va a tener encantamiento de ido acá, sí. Su habilidad líder no es tan popular, pero sí es bastante útil entre personajes que sean de colaboraciones, ¿sí? O de, pues, entre personajes que pertenezcan a los países, al origen otros, que dice aquí, Sonomono, que son otros, ¿sí? En donde no son ni Rataris, ni Envidia, ni tampoco Slowstein, ni tampoco Rustubrug, ninguno de esos. Entonces pues, entran en este rango de otros, ¿sí? Entonces es una habilidad libre bastante interesante, para decirlo así. Y les da recolección de joyas más 5. Entonces por lo tanto los personajes en ataques normales pueden recolectar número de joyas más 5 cuando hacen ataques normales. Entonces como vimos antes, podrá regresar la colaboración triple, también estaría Phantom of the Kill aquí. Y pues bueno, una de las preguntas que me dijo un suscriptor es decir si Dark Tiffin, la princesa negra Dark Tiffin, se puede conseguir, es una unidad gratuita o es solamente de banner. Pues lamentablemente es solamente de banner, lamentablemente es una unidad rara, debo decirlo así, de invocación, ¿sí? La gratuita es la Tiffin normal que está aquí, esta que está aquí junto con Masamune, mientras que la Dark Tiffin, pues la princesa negra Dark Tiffin es de banner, es de invocación. Así que pues si quieres obtener a Dark Tiffin, tienes que invocarla por medio del uso de gemas, ¿sí? En cambio, Tiffin normal se puede conseguir en eventos de colaboración muy gratuitamente, ¿sí? Es una buena unidad para decirle la verdad, ¿sí? Para los que van a iniciar Phantom o pues con el Alchemist Code y todo eso, los jugadores novatos, esta unidad Tiffin es muy buena, ¿sí? Es muy buena unidad, así que pues les recomiendo invocarse, obtener a Tiffin, ¿sí? Porque es una unidad muy buena para utilizar, ¿sí? Y bueno, amigos, pues aquí como ven ustedes, aquí estaba elevando a esta fencer aquí. Me ha costado bastante trabajo, sí. Ahí mientras todo el tiempo en el que estuve enfermo, pues me pasé en cama. Pero mientras estaba en cama, pues en secreto me pasé pues elevando esta unidad. Y por fin tengo un sello ya elevado al 100%, sí. Pues estaba en el camino de elevar este segundo sello. Pues como ven aquí es bastante difícil, debo decirlo. Bastante difícil. Pues porque pues conseguirse los pedazos de, sobre todo los de la estatuilla de los osos, estos y estos no ha sido bastante fáciles. Entonces pues sí, nos hemos quedado un poco vacíos en este tema, sí. El último elevar será este, que pues obviamente ustedes ya saben, es uno de los más difíciles también de elevar, sí, el sello de la cabra, sí.
ese nivel uso, pues obviamente yo quiero obtener la nueva habilidad aquí también, entonces me va a costar un poquito bastante, sí. Pero bueno, por ahora no vamos a hacer revisión acerca de Defensor, aún porque pues aún sigue, pues, ahí a media, sí. Entonces pues vamos con el tema del video de hoy. Y pues bueno amigos, hoy vamos a traducir las voces de Lofia, sí, Lofia. Como ustedes ya se enteraron en la introducción del video, uno de los suscriptores me preguntó si Lofia-sama muere, sí, obviamente esa es una pregunta como un poco rarita. Así que pues bueno, tuve que hacer la confirmación de que sí moría, y pues efectivamente sí muere, sí. Pero bueno, vamos a producir las voces y vamos a traducir las voces de Lofia. Y como de promoción también vamos a traducir también, como ustedes lo habían pedido antes, las de Dark Tirfing también, sí. Entonces pues vamos a traducir estas dos unidades aquí en Solotin. Yo sé que va a ser un poquito difícil para mí hacer dos videos seguidos de estas dos unidades, y ¿sí? Porque pues tan solo una unidad me tarda 5 horas pues cuadrar los subtítulos y todo eso, y también verificando, editando también que los subtítulos sean más de acordes con lo que dicen los personajes. Entonces pues va a ser bastante difícil. Si como una me tarda 5 horas, me imagino que será con dos. Entonces pues, pero bueno, todo por el bien de mis suscriptores y de los que han pedido obviamente que traduzca las voces de ellos, y no me voy a quedar atrás aquí en esto. Entonces pues vamos a hacerlo de una vez. Y pues aquí está la traducción de las voces. Pues vamos a empezar con Lofia de una vez por todas. Ah, por cierto, antes de empezar, no se olviden de suscribirse. Si les gustó el video, pues también darle un like, suscribirse al canal para más videos. También seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, donde estaré publicando actualizaciones de, pues, de Alchemist Code y toda la vaina, ¿sí? Y también acerca de mi canal, ¿sí? Y también no se olviden de, si ya están suscritos, activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Si no sale nada más, pues nos veremos en otro video y nos vemos en una próxima. ¡Adiós! に張りをしておりました。別に眠くはありませんので、
すごいです。ありがとうございます。ごめんなさい。感激です。